Día, gente, bueno, empezamos una nueva aventura. Hoy tenemos de invitado a Gonza de Loco por la Detección. Adolfito de Explorando no pudo venir porque tuvo el fin de semana con temporal y todas esas cosas. Hoy mejoró domingo, pero viene muy lejos. Le mandamos un saludo grande. Estoy esperando al Gonza. Y ya armé campamento. Estoy calentando el agua para el mate, unas tortas fritas que hicimos ayer con el temporal. Y ya tengo el aparato afuera, ya saqué todo, sillita, esperando acá el Gonza, mate y torta frita. Bueno, gente, vamos arriba. Cuando venga el Gonza, estaremos viendo. Bueno, gente. El Gonza ya anda por allá, anda, mete pata como loco, mete pata. Bueno, acá, primera señal, me quedé atrás porque señal una balita. Primera señal, el dedito, una balita. Nueva, una balita nueva, Bueno, gente, seguimos acá. El Gonza se me perdió, el Gonza anda, no sé, por ahí, estamos con la fiel Laika, hemos caminado, a ver si se ve el Gonza por ahí, o de andar por ahí buscando, hemos caminado como loco. Bueno, miren, gente, salió otra señal, y todavía nos queda la tarde. Segunda señal, una hebillita y un cinto. Bueno, gente, seguimos, gente, al lado de la hebilla de cinto con un 26-27, ya lo descubrí un poquito. Mire, está saliendo algo acá de bronce, no sé qué será. Bueno, es que le voy a alcanzar con la pala, a ver si puedo. Ah, es de alpaca, una cuchara, un pedazo de cucharita. Debe ser de alpaca, debe ser. Bueno, gente, mira, acá está la marquita. Seguimos, gente. No, gente, se me va 30, se me va. Carvé y vi algo como de bronce ahí, a ver si lo pueden apreciar ahí. Un viento, disculpen el viento, se está nublando. Pareciera un pedazo de adorno de algo, pareciera. O algo fundido. Bueno, gente, seguimos. Mira, acá apareció el Gonza, que lo andaba buscando. Muerto ya. está muerto. Bueno, seguimos, gente. Bueno, gente, seguimos acá. Tengo otra señal acá. Está saliendo un bronce ahí. Un caño de cobre, no sé qué. Se lo saco y se lo grabo. Bueno, gente, pareciera que fuera un... algún coso con... una... como algo de cerrar, algún maletín o algo de eso, creo. Bueno, gente, pocas piezas van saliendo. Vamos arriba. Bueno, gente, ahora nosotros nos colocamos también en la búsqueda. Allá está Gabriel, allá está Renato, Belén, Mía. A ver qué hallazgos se realizarán en el día de hoy. Bueno, Gabriel acá con una señal. Bueno,
Mucha piedra. Moneda. Monedita. Sí. Sí, de 2 centésimos. 2 centésimos. Está bien verde. 1949. Vamos a sacar un par. Bueno, gente, seguimos. Encontró es una hallazgo al fin. Ya salió. ¿Qué pasa? ¿Se pierde? No sé si lo perdí. Perdí tu señal. Ah, se ve que. Acá está un cartucho. Ah. Bueno. Venga, allá. Oh, seguimos, gente. Muy bien. Muy bien, mira. Bueno, otra señal. 20 segundos por segundo. De piedra, ¿no? Parece que está 5-3.
También por el Señor. Botón. Está bueno ella. Seguro está bien. Es igualito al mío, ¿verdad, papá? No, no era. Creo que es un botón. Sí, ese. Es un tapón de algo, un botón. Parece un tapón. Bueno, gente. Muy bien. Seguimos. Bueno, Renato. Acá con una buena señal. ¿Cuánto te marca eso? Gonzalo anda allá. Allá, Gonzalo. Ya sabe cómo le está yendo. Sí. Vamos a salir con todo el chico que no pudo venir con la familia. Con la familia. Será para la próxima. Será para la próxima. Pasa que recién hoy se despejó. Creo que es esto. Sí, esto marca bueno. Son pedacitos como de cama. O de olla, no. No, de cama ves. Son. De cama de los adornos de las camas de antes. Suena muy lindo, suena. Muy bien. Así que este la hallazgo de don Renato. Muy bien. Papá, se encontraron los detectores. Se empeñaron, hijo. Está acá, ¿qué será? ¿La moneda? No creo. ¿Será? Muy chiquita. Sí, está acá. Ahí hay algo que está brillando. No. Está acá, hay un pedacito, creo que es. Hay un pedacito de eso. Ah, lo mismo. Bueno, gente, continuar. Futuro detectorista José Renato Borges. Él mismo está excavando. Papá dice otra vez la mitad, el botón es mía. Porque vieron el otro video, yo les voy a explicar. Encontré un botón yo y ahí lo encontré. Creo que es esto. Pues, a ver, puede ser que sea eso. Sí. A ver. Me encanta escarbar acá porque es blandita la tierra. Ah, el detector. Para un poquito. Creo que era el detector. No, a ver, fíjate. No, no. Me marcó 2.8. Pero no vale la pena. Escarbar un poco. Escarbar un poco no hay que tomar. No, te dije que no era esto. No. Capaz que era eso, sí. ¿No? Era cosa. Hacer o sea, ir escarbando. Cuando lo encontremos en la señal, vamos a seguir. A seguir, Rufe.
que dice que ponga pausa y después continuamos. Ajá. ¿Pongo pausa? Ajá, lo pusiste en pausa. Ahora lo voy a poner. Muy bien. ¿Qué doy eso? Gente, otra señal acá. Con el Gonza. Ahí está el Gonza descargando otra señal. Pocas señales buenas ahí. Bueno, gente. Daba 14:15. Pero no se iba para el hierro. Miren, un plomito. Se pueden ver. Un plomito. Una bala. No creo que sea muy vieja, media nueva nomás. Y ya está remachada también. Bueno, gente. Seguimos. Encontré la bombilla deseada que hace tanto tiempo estábamos buscando. Que era un vecino ahí que se la había hecho un padrino de él hace años, y hace años que la había perdido y por fin la encontramos acá. Mucho tiempo buscándola, pero la encontramos. Acá estamos con Lengonza al final del día. Al final del día, pero salió. Bueno, bueno, gente, miren lo que es esto: de plata y oro. Va a quedar contento el hombre. Bueno, seguimos, gente. Bueno, gente, vamos a presentar las piezas del hallazgo de hoy, que fue un día especial, de la cual tuvimos dos visitas: mía, una amiga de Belén, y de Gonzalo, de Loco por la Detección. Bueno, gente, primero que nada, esta chapita que sonaba lindo, que son chapas, estas piecitas también, que sonaban lindo, son cosas que sonaban lindas. Esto parece de algún... Salud. Salud. De algún, no sé, de algún mueble o algo pareciera. Tiene una bisagra ahí. Bueno, la vainita esta. Después los plomitos estos salieron, que son actuales los plomitos. Después este adornito que sonaba lindo. No le veo forma. A ver si así se le ve alguna forma. No sé. Parece un caminito. Sí. Bueno, este botoncito, como un botoncito, liso. La cucharita. A tomar sopa. A tomar sopa. Esta hebillita, sacamos. Esta hebillita. La moneda de 1949. Ahí la aprecian bien. Ahí. Dos centésimos. De 1949. Y por último, gente, la bombilla deseada, que siempre cuando vamos para esos lados la buscamos, que hace años está perdida esta bombilla, que es de un vecino que se la había regalado el padrino y por eso la queríamos encontrar, porque para él era muy especial. Es de plata y oro y la encontramos hoy, por suerte. Bueno, gente, muy bien. Y Renato va a presentar algo también. Sí, las monedas que me dio Gonza de 5 centésimos y son 9 y le agradezco mucho por darme las monedas de 10 centésimos acá. De todo eso. Ajá. Bueno, gente, bueno, y nos vamos despidiendo, como decimos siempre, que el mayor tesoro es compartir con ustedes nuestra gran familia. ¡Hasta la próxima!